casa. ¿Viste? Ese es el nuevo paso. ¿Ves cómo lo dejé? Lo dejé roto, el campeón de acá nacional. Pará, este hago otros. Tic, tic, tic. Ahí está. Decí que lo perdono porque Marian dijo que estaba muy bueno y que le gustaba. Tic, 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 tic. Y que además se llamaba Julio. Tic, 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 pim, 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 pum, 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 pum. Ya está, vale. ¡Qué bota! Me mató, Vengo como loca, Vengo como loca. Lo dejé no cabo, Lo de Julio que mañana me pidió no lo mates porque me gusta, está bueno. Sí, Maru, por favor. Maru, sí. Julio es un maestro. Julio me estaba contando que es campeón y que se va a Polonia, ¿no? Sí. Vení, Julio, contame, contame. Contame un poco. ¿Estás en el equipo nacional? Equipo nacional juvenil, equipo nacional mayores. Y bueno, ahora en un mes nos estamos yendo a Polonia, un mundial juvenil. ¡Qué bárbaro! ¿No? Preparando un sudamericano para fin de año y el panamericano para mitad, ahora julio. Con todos los chicos del equipo. Dos chicos que estuvieron en los Juegos Olímpicos, que también son del equipo. Bueno. Está a fondo. Y además, le gusta la cocina, así que está cocinando. Ojo con Julio, la tiene toda. Ponete la pileta, vení a buscarlo si querés. Estamos acá, Pablo. Ahí está, vamos a... Dejo mi equipete por acá. ¿Dónde lo dejo? ¿Por acá? Vamos a... ¿Qué pasa? Marian. ¿Qué tal, lo Maru? Perdoné, ¿viste? Sí, está bien. Lo hice por vos, Marian. Está bien. Gracias, sí, porque Maru, me conmoviste cuando me dijiste, uy, el parchero se me va a caer abajo, pero está todo bien. Sí, todo el parchero. Está una complicada. ¿Está todo bien, Direk? Uy, la directora me va a mandar acá. Estoy haciendo un lío. Quiero que le ayude un poquito, la ayudo. No hay problema. Sí, estoy medio complicada. Me siento como muy armada. Estoy como, sí, como complicada. Pero bueno, está todo bien. Me voy a sacar esto porque está un poco caluroso. Sí, sí. ¿Viste que aunque yo... Ay, Fernández. Me saco el pongo, me pongo el saco. Me saco el saco, me pongo el pongo. Me siento tipo así, como un muñequito, pero está todo bien. Calma y paciencia. ¿Viste? No, Julio, porque es un equipito como armadito, así. Es como armadito. Very good. Bueno, qué bien, La verdad que la tengo atada. Vos sabés que yo tenía amiga, mi Perica, Peri, que justamente hablé ayer. A Peri le mando un beso enorme. Y que ella se agrema, ¿sabés, vocecita? Ella me gustó. Ay, me sacaron, me zafaste. Como es tipo tu, 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 pum. Tu, 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 pum, 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 pum. Bueno, empezó bien el día conmigo, Empecé bien, como veníamos de un día de deporte, así como viste lo que corrimos por todo Buenos Aires. Este aquí, ¿qué hice? Pescadito, un pescadito, un atuncito, que es tan rico, Marian lo va así preparando. Lo tenemos aquí, en rebanadas, en rodajas, en postas, gorditas, con su pielcita. Un buen color, un buen atún, de carne firme. Bien rico, comprarlo en un buen lugar, ponemos un poquito de oliva, de manteca y vamos tirando acá a la plancha. Hoy pescadito, epa, epa, ahí está. Ponemos ahí otro, que nos ubique todo. Ahí está, buenísimo. Very good. Un poco de, a ver, le vamos a poner, este me entra también. Viste que a veces uno le da miedo la sartén, pero hay que ubicar todo. Y yo te recomiendo, aunque el atún es un pescado firme, como que tiene ese bien compacto, déjale la piencita al costado como para que no se desarme, ¿Sabés? Ponete las pilas y déjasela. Bueno, ¿con qué lo vamos a condimentar? Lo vamos a condimentar con nuestra sal light hoy, dos anclas, con especias, que es buenísima, Gerard. ¿Qué decís, Gerard? ¿Te zafaste de la grima hoy? Zafé, hoy zafé. Sí, zafaste. Hoy tenemos, como siempre, la sal dos anclas, con hierbas y con especias. Tienen 70% menos de sodio y 100% más de sabor. Si vas a usar las de especias, trae comino, nuez moscada, pimienta de cayena, coriandro, albahaca, laurel, orégano, cúrcuma, jengibre y pimienta blanca. Sal dos anclas. Es buenísima, es la sal que tenés que tener todos los días en la mesa. Acá estamos en un vaho. ¿Te acuerdas de los vahos de vapor? Oh, me encantaban los baños calientes de vapor con las toallas. Oh, eran buenísimos. ¿Nunca hacías? Las inhalaciones. Es bueno para el cutis. No, pero bueno, vos te pones una toalla, te pones acá en la... Sí. Es muy bueno para el cutis, vocecita. Mm. Escúchame. Pero hoy, en el baño de vapor, lo que vamos a hacer es blanquear unos puerritos, unos lindos puerros. Los blanqueamos a que estén así como blanditos. ¿Y qué te parece si mientras blanqueamos los puerros, vamos a ver cómo elegimos un buen puerro? Hoy hemos venido hasta acá para ver, miren lo que son estos puerros impresionantes. Realmente tenemos que saber elegir el puerro. Para que no nos pase que vamos al supermercado, compramos un puerro, es un caño el puerro y te querés matar.
¿Por qué a veces pasa que vamos a comprar un puerro, queremos hacer una buena comida y de repente nos encontramos un puerro ya recontrapasado y nos queremos matar? Y bueno, eso es porque actualmente nosotros hemos estado desarrollando variedades que precisamente tienen muy buen color de hoja, colores más azules oscuros y que con un buen proceso de frío, o sea, acá tenemos la planta a 10 minutos de camión, se cosecha a la mañana temprano con baja temperatura, se lleva rápido a la planta, si duró enfría, queda en cámara y sale. Eso les tira muchísimo la vida útil después al producto en la góndola. Buscar variedades que tengan la hoja bien azul para que son puerros de mejor sabor inclusive. Y que van a durar mucho. Una buena respuesta para que compremos unos puerros buenos, de ahora más por lo menos. Bueno, aprendiste. Uy, ¿qué tenía esto, agua? ¿Aprendiste? Ponete las pilitas y aprendí a elegirte un buen puerrito, que es muy importante. La vida del puerro es algo. Salgo sano. Bueno, ¿qué hacemos? Para hacer un gratin de puerros, muy rico, muy fácil, muy sofisticado. Sofía, estás en otra hoy, estás navegando, estoy diciendo. Te estoy escuchando, ¿qué voy a hacer? Agarré. Te escucho. ¿Viste como en el colegio cuando estabas? ¡Pum! A vos te pasaba el seguido, estaba por ahí. Es verdad. Bueno, vamos a hacer una mezcolanza acá, una buena crema de leche, una crema buena, ¿eh? Porque no esas cremas aguachentas. Yo quiero una crema pesuti, una crema con cuerpo, una crema con ganas. Le colocamos unos goigos acá, ponemos uno, ponemos dos y ponemos tres. Bueno, loco. ¿Cómo está el gallo, eh? Se nota que le roban los huevos a la gallina, por eso se enoja. Se vino con todo. Increíble este gallo como está. Suerte que lo aclaró, porque el otro día la pifió. Suerte. Mirá cómo grita, mirá. Es un dinosaurio en celo, pobre gallo. Yo lo siento identificado. No, sí grita. Me parte el alma ese gallo, mirá. El gallo le parte el alma, ojalá le partiera el alma como nos trata, eso sería mejor. Bueno, le vamos a colocar acá a esta cremita, a esta mezclita de huevos y crema, ¿eh? Ahí está. Hacemos un batido ligero con nuestro batidor tipo tenedor, ¿viste? Ese batidor tenedor. Un batido ligero. Ese batidor, ¿eh? Está divino el batidor ese chiquito, me gusta mucho, en serio. Está como loco, ¿eh? ¿Quién lo mandó este? ¿El enemigo? ¿El enemigo? Dios mío. Bueno, lo que hacemos simplemente es agarrar nuestros puerros. Puerro. Qué linda palabra, puerro. ¿Viste? Puerro. ¿Viste cuando estabas en el colegio y te decían puerro? Guitarra. Toda la R. Sí, la, no te... la R. Sí, me acuerdo. Me acuerdo de esas cosas, ¿viste? Y los diptongos, ¿te acordás? Y los... El diptongo es... Miel. No se meta con la semántica, Roberto. ¿Viste? Siga cocinando, vamos, por favor. Lo dije bien, por pero favor, después está el pido, otro, ¿no? Que es... Ah, ¿cómo era? El... Eran dos abiertas. Siga cocinando los puerritos, los túneles. Vale, Lucho. Buah, no, están peor que yo, señora, así que no me critique. Bueno, ponemos acá cremita, tiqui. Perfecto, y ponemos quesito de rallar. Ahí está, quesito. Yo le tenía que mandar saludos a alguien y ya me olvidé. ¿Qué cosa? ¿Qué ando mal de la memoria últimamente? Voy a tomar memoria. No se nota, la verdad que ahí no está. Se nota que ando mal de la memoria, ¿eh? Sí, ando mal, vocecita. Voy a tener que buscar algo que me alimente la memoria. Ponemos otra capita, ponemos again crema. Capaz que necesita manzana, alguna vitamina, no sé, fíjese, ojo, vaya al médico. Está como loco, ¿qué le dieron hoy? ¿Una pastilla? Estamos locos. Bueno, entonces lo que hacemos es este gratén, es copado, porque vos tenés el atuncito que queda en la plancha, así como un very light, y el gratén es como que da duc, el asiento, ¿viste? Porque si no queda como navegando. Entonces el gratén le da... ¿Qué pasa? ¿Me entienden la explicación gastronómica tuya, Maru? Me parece que no la entiendes. ¿No la entiendes? No. Es como... Porque el atún es como livianito, la panza queda tú volando, tú. En cambio, el puerro cae, pim, el gratencito. Queda bárbaro, es bien consistente, es espectacular con un quesito de Parma, le ponen la pimienta, nuez mosqué, queda riquísimo. ¿Me puedes hacer con lo que quieras? ¿Por qué no pide la recetita de esto, mi lady? Espere que no termine todavía. Bueno, espere. Pero haga algo. Bueno, lo que hacemos ahora es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo este fondito acá, voy a retirar todos los atunes. Ahí está, lo voy a sacar de aquí. Con mucho cuidado, porque este que me da pena. Cuidado con los deditos, sí. Mi lady, no se me queme. No, no importa, no importa. Marian, ¿tendrías una espátula un poco más cómoda? Porque esta sí, te diría que... Sí, no. No se me... Es una rodaja muy grande. Ahí está, la vamos a arrancar acá. Vamos a sacar este más pequeño. A ver con esta, Maru. Ahí está. Bueno, mientras saco todos los atunes,
Andate la receta. Hacemos un break. Así me gusta, ¿eh? Así me gusta. Pórtese bien usted, por favor. Muy bien, para este atún con gratén de puerros necesitamos... 1,5 kilos de atún fresco. Manteca en cantidad necesaria. Aceite de oliva, cantidad necesaria. 1 taza de jugo de limón. 1/2 taza de alcaparras. Sal y pimienta. Para el gratén necesitamos... 1 atado de puerros blanqueados. 300 gramos de crema de leche. 2 tazas de queso rallado. 3 huevos. Sal y pimienta. Very good. Bueno, lo que hacemos ahora es colocar en este fondito de atún un poquito de jugo de limón. Ahí está, jugo de limón. Voy a hacer un fondito. Jugo de limón que vaya reduciendo, así, reduciendo. Reduciendo viene de reducir. Yo reduje, tú redujiste. Yo redujo, tú reducís. Tú reduces. Sí, sí, mi amor, pero sí. Está también redujo, ¿o no? Sí. No sé qué me pasa. Deje la conjugación de verbo, cocine, por favor, se lo pido. Vamos a poner unas caipers, de caper, las alcaparras acá, ponemos el caper, bries, en esta salsita. Y si queremos darle como una cierta untuosidad a nuestra salsa, mirá que, mirá. Decime si no quedó bien pipetito el plato, es ¿eh? Es una cosa. ¿Es? Porque uno tiene ganas de comer de repente una salsita liviana, ¿viste? Una suavidad. Me gustó, Marian. Y a mí estoy con las alcaparras, no sé, ya te lo dije ayer, ¿cuándo lo dije? Las alcaparras me encantan. A Víctor me gustan las alcaparras. A Víctor también, sí. A Víctor también y bueno, pobre Vittorio. Amante. Vittorio le hicimos un platito para él. Mira qué bueno gratén de porro, ¿viste que lo que yo te digo? Esto es light, el gratén de porro le da el asiento. Ahí está, perfecto. Quedó un plato impresionante, impresionante. Y dejamos un poco de salsita para acá. Sí, me copé con el atún. Qué lindo que quedó. Qué bueno, con las capers. Oh, yes, yes, yes. Juli, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Está bueno lo que cociné? Porque Juli está haciendo las clases, sí. Hay que tener cuidado. Bueno, gracias. Me salió gracias. Gracias. Ahí está. Gracias a Jacinto Edul por los gorros y el delantal que me regalaste. Ah, lo leí yo. Gracias, Jacinto. Y ella, viste, es así. Bueno, escuché una cosa, a ver. Hola, Maru, ¿cómo andás? Soy Andrea de San Martín. Tengo 15 años de San Martín, a la Pipetoa. Quería decirte que te transformaste en una cocinera amiga de la casa. Qué lindo, me encanta eso. Que se ganó el cariño de todos, ya que gracias a vos aprendí a hacer platos realmente comestibles. No tóxicos como yo hacía antes. Uy, ya. Te súper quiero un montón y te pido que sigas así. Gracias por todo y mandame un saludito a toda la familia con cariño, André. Un saludito enorme para la familia Camicia. Qué divina, me encantó. Una bailar. Bueno. Ven conmigo, baby. Mario, nada más, ¿eh? Ven conmigo, ven. Bueno, Mario. Ven conmigo, ven. Hay que poner así como mirar. Mario tiene mucho baile del casamiento del hermano, ¿viste? Claro, me dura la fiesta. Cocina, energizarse y nada de malas ondas, ¿eh? Toda la gente que tiene malas ondas le tiras un plato por la cabeza. Pero me voy a tranquilizar. Mira, agarramos el bowl, le ponemos un papel fílmico y vamos a dividir. Mira que descolchó lo liviano, ¿eh? Entonces, bueno. Está para la propaganda. ¿Viste eso? Cuando está el bizcochuelo liviano, liviano, liviano y uno vuela arriba. Qué lindo, ¿no? Me gustaría volar arriba un bizcochuelo, María. Yo de chocolate prefiero. ¿De chocolate? Arriba de uno de chocolate. ¡Qué lindo! Me encantaría ser bruja para estar en una escoba. Y bueno, es así. Una sueña. O como te acuerdas, Peter Pan, qué lindo, me encantaba. Eso sí. Bueno, very good. Entonces cortamos el bizcochuelo, ¿eh? Que tenemos por aquí. Te digo que me energicé con esos saltos, ¿eh? Entre la esgrima y los saltos vengo a la Pipetoa. Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. O bien, cortamos así, ¿no? A la mitad de nuestro bizcochuelo y después, ¿cómo te acuerdas? Cuando eras en geometría, el radio del círculo. ¿Cuál es el radio?
No se acuerdan de nada. Esto, acá es el radio. De acá, acá es el radio. ¿Viste? La tengo atada. Hace tanto que ¿vos viste que están todos callados? Del centro hacia un lado del círculo es el radio. Dígalo bien, por favor. Usted no diga nada porque nadie habla. La que está tirando la frase acá soy yo. La única porque todos tienen miedo de que... ¿Viste? Y acá yo me juego. Sobresaliente en geometría, ¿no? Obvio, chicos, en el colegio ustedes se tienen que jugar, ¿viste? Porque así vienen las buenas notas. Si uno se apechuga, no da. Bueno, entonces hacemos que vamos colocando. Acá María me vas a ayudar, ¿no? Porque te veo muy tranqui vos. Y la directora, la superiora me está apurando mal. Entonces lo que hacemos es ir ubicando acá adentro. Cada uno, no importa que se me deslice, lo vamos a ubicar todo, lo vamos a poner un circulito en el medio. Y tenemos que lograr que el molde esté todo cubierto. Ahí, los pegás con poxipol y quedan. Bueno. No, quedan. No con poxipol, pero quedan. Bueno, lo que hacemos ahora... Está bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé qué pasó hoy. Estamos a punto. Tenemos que... mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta más. Vamos. Tenemos que... Y bueno... Vicky, pone orden. Ponemos azúcar impalpable en la crema y la batimos a picos. ¿Qué pasa? Se están desbandando todos. Yo no sé qué pasa. Están cayendo ¿qué como. Día un... tenemos, ¿eh? Seguro que fue la moto ayer, tanto viento, ¿no? Algún problemita en la azotea, ¿eh? Llegamos a punto de picos, ¿eh? Azúcar impalpable, crema. Y llegamos a un punto de crema Yandigi. Batimos. Y por otro win tenemos almendras, me hicieron llorar, mira. Almendras tostadas y avellanas tostadas, ¿sí? Vos fíjate bien. Esto llega a su punto Yandigi. Marian sigue ubicando los bizcochuelos. La está sufriendo, pero está llegando al borde. Ahí está. Y lo que hacemos ahora es a esta crema simplemente incorporarle las frutas secas. Bueno, very good. Este aquí que, ¿viste? Yo te dije siempre que hay que utilizar el batidor de mano, porque el batidor eléctrico no sirve, ¿viste? Se termina batiendo a mano. Bueno, María, me tienen todos corta. Un minuto treinta. Almendras tostadas, avellanas tostadas, crema, sácate. Qué rico. O sea, mientras, basta, palomo, de comer. Ahí te quedó una para el palomo. Se la voy a dejar. Parece que no la descubrió. Sí, estaba medio depresivo, sí. ¿No? Estaba ahí medio cerrado, no lo vi. Bueno, very good. Lo que hacemos ahora es colocar la mitad de la crema here. Yes, very good. Ok, and this, the chocolate. Very good, lo colocamos acá. Todo el chocolate, no desperdicies nada. Viste, en un minuto, dos minutos hicimos el postre. El sucoto es un postre. Es sucoto. Es espectacular el sucoto. Rinde, es bueno, es espectacular. Batimos ahí, incorporamos el chocolate. Entonces, ahora sí, María sigue revolviendo. Porque María da vuelta con un trompo y no hace nada acá. Entonces, hizo un collage. Está mojado, Maru, con brandy y amaretto. Me gustó lo que hiciste. Bueno, vamos a colocar acá. Ya tengo la crema helada. ¿Te acuerdas de esta? Come on. Voy a hacer unas clases de canto. Ahí está. Mira la receta, vamos. Ay, basta, vocecita. Siempre me está apurando. Tíneme una buena, por favor. Una buena. Muy bien, para este sucoto necesitamos los siguientes ingredientes. Un bizcochuelo de vainilla. Y para pincelar el bizcochuelo vamos a utilizar... 4 cucharadas de brandy. 4 cucharadas de amaretto. Para la crema helada necesitamos... 600 gramos de crema de leche. 3/4 taza de azúcar impalpable. 200 gramos de almendras blanqueadas y tostadas. 200 gramos de avellanas tostadas. Y 200 gramos de chocolate cobertura. Ahí está, fíjate, ¿dijiste algo? No, me pareció. Ahí está, ponemos el de chocolate. Cremita y chocolate. Tapizamos. Pará. Y tiramos. Y es imprescindible que le tires azúcar impalpable, porque si no, no es sucoto, ¿eh? Ponete las pelotas, Es un sucoto. Es sucoto con azúcar solamente. Claro, es un sucoto, bien sucoto. Así que ponete las pelotas, ¿lo corto? Pará que traigo la cuchilla, ¿verdad? Me la busqué bien grandota hoy porque le quiero dar una buena porción. Ahí está. Entonces, hoy con el atún a la plancha, el gratén de puerro. ¡Uy! El sucoto está. Ah, bueno. Ahí está. Y vamos a cortar un buen pedazo bien parejito, que se noten todas las capas. ¡Ay, ya nos vamos! Bueno, chao, esta mañana. Los quiero un montón. Gracias.